Elvira, saber-hi cargar, perquè resulta que Elvira Lindo ha fet... Jo pensava que eren 13 o 14, resulta que són 30 mudances. Eres una experta cajera en hacer cajas de mudances. I nosaltres anem a jugar a saber-hi cargar amb totes aquestes capses. Mira, te voy a contar... Bueno, y las glorias cabreteras que nos van a ayudar muchísimo, 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 porque la sororidad a tope. Bueno, llavors, nosaltres ara, com és saber-hi cargar, vamos a escuchar una definició que llegirà la nostra amiga Elisenda Roca. La definició d'una paraula. I nosaltres, amb aquestes lletres que hi ha a les capses, Elvira, tenemos que, primero, endevinar la paraula y luego, con las cajas, caja va, caja viene, experta en mudanzas, y además, cardiovascular a tope, que estás en forma, hacer la paraula, no? O sea, a ver si podem, a ver cómo sale. Llavors, tenim un minut de temps. Venga. O sea, no puedes estar aquí... ¿Sabes lo que te digo? Ellas me traen mi caja. Ellas te van trayendo cajas, te pueden ayudar, te la tienes que camelar un poco, la gloria vale. cabaretera. ¿Sabes lo que te digo? Vale. Vale. Llavors, un minut, una paraula, endevinar, saber i cargar. Primera definició. Hilo formado con hebras muy finas que se utiliza para coser o tejer. Los pañuelos de nuestra invitada lo son. ¿Y lo que se utiliza? ¡Temps! ¡La S! Pues, y lo que se utiliza... Esto tiene puta... Ni tengo ni idea. Y lo que se utiliza... Oye, y lo que se utiliza muy fino. La S, la S. La S. La E. La S. Ya, que le hago a fallar. Claro, pero no me ayuda a Pero bueno... No, espera, bueno, espera. Voy a poner... La. ¿Pero esta señora? Bueno. Oye, me habéis puesto la gloria cabaretera, la mal tontita, te lo digo. Mira. No sé, no sé, la A, ¿para qué? Si ya la tic. No, que ya una D. Ya una D. No, tenéis que ponerlo así, tenéis que ponerlo así. Ah, a ver, al revés, cariño. Perfecta. No, escolta una cosa. Temps. Temps? No, temps no. Seda. Sí. ¿Y yo qué he puesto? ¿Yo qué tic? A ver. Muy bien, Elvira, tú eres muy de pañuelos de seda, ¿no? Sí. Seda. Ya que yo un pañuelo que sea bueno, que sea de claro, seda. Claro, no, Hermès y tal, ¿no? De Hermès... Bueno, no voy a decir marcas, no. Pero si tú me quieres regalar... Hermès. Es que Hermès yo creo que no es una marca. Es como un decir, universo, un roble, sí. Es como decir roble. Exacto. O silla, sí. ¿Sabes? Ya. Escolta, bueno, molt bé. Yo voy a demostrar, por favor, que la encertada total... la gloria que me ha tocado a mí, pues no sé. Cariño, ha sido juego en Fútbol Club. También. Bueno, vamos a por otra, vamos a por otra. Señores y señores, vamos a por otra. Vamos a escuchar la definición. A ver, Elisenda, si os plau. Alimento preparado con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén. A Mar le sale fatal y a Elvira le encanta. ¡La té! Elvira, estupendísima. No. ¡La O! La R. La O. Una trate. La tortilla. Pero... Otra T. La I. Torti. Aquí. Torti. La T. La T. La tortilla. Me quedo sense T, no me sé. Pero no nos ha puesto eso. ¿Qué pasa aquí? Espera. La R. Tor. La O aquí, maricón, que está aquí. Estamos ganando, Elvira, estamos ganando. Tor. La L. Tortilla. Que yo no veo nada. Coño, ¿qué es esto? Tortilla. Temps. Ya está. Temps. La mierda de juego. ¡Bravo! Clarísimamente, tortilla. Clarísimamente me he mudado mucho. ¿Cómo? Que me he mudado mucho, que tengo mucha experiencia. Se ve, total. No lo he hecho así. En las mudanzas reales no hace falta hacer esta tontería. Tortilla. Pero bueno, serían más divertidas a veces, ¿eh? Tortilla. Imagínate con los mudanceros, ¿no? Ah, bueno, claro. ¿Ves? Ya me has pillado. O sea, al final te vas tú por el camino este oscuro. Qué maravilla. Anem a fer una altra, los mudanceros. Mira, ya me he motivado. Anem a hacer una altra. La voy a acabar de tener. Todo el día para arriba, para abajo. No me están ayudando nada a mí. Escolta, yo sí, ¿eh? Estoy fent equipazo de dislexia. Yo no puc, ¿eh? De veritat. Tercera i última definició. Espero que sigui l'última, perquè jo estic agotat. Tu no, eh? Tu te veu molt en forma, eh? Yo voy a por la 32 mudanza. A veure, definició. Elisenda Roca.
cargo político de gran responsabilidad. Elvira rechazó serlo. ¿Ministra? ¡La M! ¡La M! ¡Elvira! ¡La I! Venga, la M. ¡La I, la I! ¡La N! ¡La L! ¡Pero tú me las dos paradas! ¡La L! ¡La L! ¡La I! ¿Pero qué va a aquí esta señora? ¡La N! ¡La N! ¡La I! ¡Oh, Dios mío! ¡Min! ¡La I! ¡Minis! 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 ¡La A! ¡La S! ¡Una T! ¡Una T, per caritat! ¡La R! ¡La R! ¡Però ara va la R! ¡Es extra! Minis. Trrr. Minis. Ah! Ah! Minis. Trrrra. Una A? No tenim una S! Una T! Molt, vaig a posar dos As. Però on estan? Nos estan fent xantatge. Aquí! La T! Ah! Minis, calla! No! No! Però va faltar una I, però com que falta una I? Minitra! Ministra, però bé. La I. Deu segons. Deu segons. La I. Però bueno. La R. La D. No, que és la I. La A. La A. No pot ser. És impossible. Temps. Però, però... Quin desastre, Cari. Ministr. No, és impossible. Ministr. Ministr. Ves, no podia ser-lo. Ministr. Oye, Elvira, ¿es verdad que et van proposar ser ministra de Cultura? Dijiste que no. Es que esa misma tarde me lo ofrecieron a mí. O sea, el orden era... Pero te lo ofrecieron. Yo, tú y Màxim Huerta. Primero ha sido yo, después va a ser ella, después va a ser Huerta. Y vaya, mira lo que pasó. Vaya tres. Vaya tres, pero qué idea. Y dije, esto, el socialismo está... Sí, sí, sí. De capa caída. Pero, bueno. ¿Y no te hubiera gustado ser co-ministro? A mí, primera dama de ministerio, sí. Mira, o sea, te llevan, mira te traen. Aquí, mira qué buena. M'hagués encantat. Bueno, Elvira Lindo, moltíssimes gràcies de veritat per venir. No us perdeu el seu llibre En boca del lobo 6 barral a les millors llibreries i possiblement a les pitjors també, a les millors llibreries i també a les peores. Està per tots els lados. També la pel·lícula Aigua que cuide de mi. Esto lo estoy haciendo a punto de ahogarme, o sea, tengo un mérito total. Elvira Lindo, torna quan vulguis al Late Show. Visca! Visca!